como hemos podido comprobar, ha sido Tobarra, su Semana Santa, sonando y viéndose en Fitur con ese vídeo explicativo, homenajes que han realizado tambores, que de hecho aún los oímos de fondo porque están dando una vuelta a todo el pabellón número 7 aquí de Fitur, y también romanos y trajes de tobarreñas. Todo eso ha sido la Semana Santa de Fitur en Tobarra, pero nos queda por saber lo que opinan cada uno de ellos, tobarreños y también gente del gobierno regional. Vamos a escucharlo. Sobre todo Semana Santa, tambor y tradiciones. O sea, toca Tobarra, toca Albacete, toca realmente los 87 municipios de lo que es nuestra provincia, con una riqueza sobrellante todo cultural y paisajística tremenda. Por eso yo, sobre todo, pues hay que estar aquí para apoyar a Tobarra, para apoyar a Albacete, para apoyar ese incremento de visitantes que tenemos, que ya estamos en casi 35.000 al año, lo cual, siendo una ciudad como es Albacete, que va creciendo poco a poco, es tremendamente importante. Bueno, como es normal, allá donde va Tobarra, deja el pabellón bien alto, nunca mejor dicho, en este pabellón número 7, hoy aquí esta mañana de domingo, en el que Tobarra ha asistido al stand de Castilla-La Mancha en el día de Albacete. Y como digo, ha dejado el pabellón bien alto, una gran representación de los soldados romanos, la Federación de Hermandades y Cofradías, muchos presidentes de Hermandades y Cofradías, ha venido la Asociación de Amigos del Tambor con la cuadrilla de los zumbaos, que será la que represente este año en la exaltación al tambor en Mula 2018... y bueno, ha estado todo, ha sido un acto con la presentación de un vídeo magnífico y estupendo. Y bueno, ha salido todo a pedir de boca, y yo como alcalde lo único que puedo hacer es agradecer a muchísimos tabarreños que han venido, que han madrugado muchísimo hoy esta mañana para estar aquí. Y bueno, agradecer a la Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Tobarra y a la Asociación Amigos del Tambor Real, que han sido los artífices reales de esta mañana, y creo que ha sido un éxito y hay que reconocérselo a ello, y agradecer a todos los visitantes que han venido y también a la Asociación de Damas de Casa, que han venido ataviadas con su traje típico. Ahora están haciendo degustación de panecicos dulces, la cuadrilla de los zumbaos están tocando por todo el pabellón. Bueno, Tobarra está sonando, nunca mejor dicho, fuerte aquí hoy, esta mañana, en Fitur 2018. Hablamos de presente, que es hoy, pero bueno, lógicamente adelantándonos a lo que va a ser la Semana Santa, ¿no? ¿Cómo se espera el alcalde la Semana Santa, 30 aniversario de la declaración de interés turístico nacional? No sé si va a haber alguna novedad por parte del ayuntamiento, subvenciones, adecuación de calles, ¿qué vais a preparar para la Semana Santa? Bueno, la Semana Santa 2018 empezó este año en 2017, empezó con un acto de presentación de este 30 aniversario el 1 de diciembre en el convento franciscano de San José, y a partir de ahí van a haber unos cuantos actos, hoy el de Fitur, tenemos el día 4 la jornada de Joven Cofrade, tenemos la presentación del cartel el día 9 de febrero y el día 10 de febrero un festival de bandas de Semana Santa, con lo cual la celebración de este 30 aniversario de declaración de interés turístico nacional es a base de actos y dándole mucha popularidad al pueblo de Tobarra, su Semana Santa, procesión y tambor. Y más todavía a futuro, ya dos cosas que te suelto de golpe. 2021, exaltación de Tobarra, ahí está esa propuesta, y también Semana Santa Internacional, nos decían de las cofradías que en estos momentos es difícil, pero por ejemplo Cieza lo pedía ayer y Jumilla creo que también lo pidió hace 2 años. Bueno, no tengo conocimiento yo de esta petición, esto es la primera vez que lo oigo. No he oído hablar nada, a lo mejor lo están tratando por parte de la Federación de Hermandades y Cofradías. El tema de internacionalidad también se ve lejano. Bueno, no, es a lo que me refería, lo de la exaltación es lo que hay que estudiarlo y hay que verlo, porque sí, efectivamente hay que dar el paso adelante, y ya después de llevamos 18 años, vamos a cumplir desde que hicimos la exaltación de 2000, pues yo creo que ya nos corresponde. Lo que pasa es que siempre digo que pasamos una situación económica bastante complicada, y esto desde luego hay que conseguir pues tener cierto dinero. No se puede hacer una cosa tan importante, no se puede hacer así de cualquier forma, improvisar, si no tienes con toda seguridad de éxito de que lo vas a hacer bien y va a salir todo a pedir de boca. Bueno, antes
antes de continuar con entrevistas a políticos, a representantes, aquí estáis repartiendo milagros, panecicos dulces, que bueno, en nuestra comarca los conocen perfectamente, aquí en Madrid supongo que menos, ¿no? Pues mira, yo de Madrid no los conozco, lo conozco de Tobarra porque vivo en Tobarra. Llevo un año viviendo allí, me he hecho tobarreña de adopción y los panecillos es muy parecido a la torrija. Es pan con huevo, piñones y creo que lleva miel y azúcar. No te puedo decir más porque no lo sé. Y qué buenos que están. Y están buenos, no, buenísimos. Aquí seguro que te los quitan de las manos. No, es que ya me parece que llevo 6 bandejas ya y creo que ya... Pues te dejamos, que repartan y que les gusten los panecicos dulces. Sí, en primer lugar hay que darle la enhorabuena al Gobierno de Castilla-La Mancha, en especial a la Consejería de Empleo, Economía y Empresas y en particular a su directora general, Ana, por este stand que está siendo reconocido como siempre uno de los mejores y fruto del esfuerzo de los técnicos, pero también en este caso de la propia Dirección General y la propia directora general que me acompaña, que han preparado este escaparate colectivo durante estos 5 días para que Castilla-La Mancha se conozca más, si cabe, que ya se le conoce bastante, pero siempre es bueno seguir trabajando por la calidad en el turismo. En este caso, hoy en Albacete, muchas presentaciones, no me refería a todas, pero sí quizá las novedades. En esta ocasión el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene también que seguir avanzando en esa declaración de interés turístico regional, por ejemplo, de algunas de las señas de identidad que culturalmente nos distinguen, como es el caso de las cuadrillas en Nerpio, donde ya son 25 años también, con mucha gente que lo construye en Nerpio, un lugar que parece que está tan alejado, y sin embargo, con esa declaración y también trayéndolo aquí, pues se le reconoce también para todo el mundo. Y algo muy importante, y aquí también sí que quiero detenerme en Ana, porque este trabajo ha sido de mucho tiempo y ha sido también muy, muy, muy proceloso, pero al final también ha sido muy acertado que de las 3 primeras hospederías que se van a conceder para Castilla-La Mancha, una sea en Riópar, en las Reales Fábricas de Bronce. Hace año y medio ella quería conocer personalmente cómo se encontraba ese lugar, que tiene aspiración de ser un complejo patrimonial industrial, pero que también pensaba que pueda ser también un referente para que se atrayera mucha gente también que tiene la necesidad de encontrar un lugar distinto donde acudir, una hospedería tan especial. Y al final podemos, año y medio después, decir hoy aquí en Fitur, lo anunció nuestro presidente, que aquello que parecía una cosa, que teníamos muchas cosas por el medio y parecía mentira, pues que ahora es una realidad y por lo tanto tenemos que felicitarnos, y yo especialmente a ella. Sí, la verdad que sí, tenemos la suerte de tener una tierra no solo muy grande, sino que tenemos unas tradiciones culturales muy arraigadas que forman parte también de nuestro patrimonio inmaterial, de nuestra señal de identidad como región, tradiciones como la de la Semana Santa en Tobarra o la Semana Santa de Jin, que están declaradas además fiestas de interés turístico nacional e internacional y no por casualidad. Este tipo de reconocimientos se dan a aquellas fiestas que han sabido contribuir a traer turismo a la localidad, que han sabido contribuir con una fiesta original, única, diferente y sobre todo representativa de muchos años de historia, que ha sido conservada de generación en generación, que ha ido aumentando en cantidad y calidad esos actos y que se convierte pues en un referente turístico en nuestra región. Y sin duda la Semana Santa de Jin y Tobarra lo son, junto con otra Semana Santa de esa dimensión como pueden ser la de Toledo o como pueden ser la de Cuenca, pero también al nivel de Semanas Santas como de Sevilla o Málaga, porque tienen el mismo reconocimiento. Entonces, sin duda, un atractivo turístico a potenciar aquí en Fitur, el mayor escaparate de turismo a nivel nacional y seguro de los más importantes a nivel internacional, una oportunidad única para traer lo mejor de nosotros, lo mejor de Albacete y lo mejor de Tobarra y Jin a esta feria. Un escaparate inmejorable como es el que tenemos. Y fíjate tú que nuestros vecinos de Castilla y León ayer presumían de que son la región con más Semanas Santas internacionales de toda España. Nosotros también tenemos muchas fiestas en Castilla-La Mancha, en la provincia, declaradas de forma internacional, y eso es un escaparate muy grande, ¿no? En el Jin nos pasa, Tobarra, bueno, está ahí un escalón por debajo, pero bueno, quién sabe en un futuro, y todo lo que tenemos de carácter nacional, incluso regional, se abre más al mundo. Sí, tenemos 114 fiestas de interés turístico regional, nacional e internacional, y yo creo que demuestra que tenemos una diversidad muy grande, como decía, de costumbres, de tradiciones muy ricas, que en sí misma constituyen un verdadero recurso turístico y que tenemos la obligación de ponerlo en valor y de que eso sirva al final de revulsivo para tantos pequeños pueblos, para tantas pequeñas ciudades
para tantos sitios y rincones de Castilla-La Mancha que tienen la oportunidad de, aprovechando esas sinergias, de esas tradiciones, sus recursos naturales, gastronómicos, patrimoniales, pues aprovechar que el turismo pues sea una fuente generadora de riqueza y de empleo. Y yo creo que aquí en Albacete, hoy, con estas presentaciones, yo creo que se da buena muestra de ello, ¿no? Que cada vez más son los municipios, cada vez más son pequeños destinos que apuestan por el turismo, que traen proyectos muy novedosos, que traen propuestas atractivas, que están trabajando y esforzándose por el turismo porque se han dado cuenta que, bueno, pues que hay una riqueza muy grande en esta tierra, que la tenemos y tenemos la obligación de explotarla y que puede ser generadora de riqueza y de empleo. Claro que sí, cualquier excusa tiene que ser buena para que resuenen en los pabellones de Fitur los tambores de Tobarra, claro que sí. Y este año, con la excusa del 30 aniversario de esa declaración de interés turístico nacional, pues creíamos que era una muy buena ocasión para que los tambores de Tobarra, para que las procesiones de Tobarra, en definitiva, para que el pueblo de Tobarra estuviese presente un año más en la que es la mejor feria de Europa y probablemente una de las mejores del mundo. ¿Cómo estás viendo el día? Porque bueno, hay muchas presentaciones, degustaciones, mucha asistencia de público. Por lo menos nosotros vemos que está viendo. No queremos comparar con otros pabellones, pero es un pabellón muy concurrido. Sí, lo bueno que tiene ser domingo tiene cosas malas, como que está más concentrada toda la programación porque al mediodía hay que cortar, pero también tiene de bueno que hay más público. Hay más público al ser la provincia de Albacete un destino relativamente cercano a Madrid, pues creo que los ciudadanos que pasan hoy por aquí pues pueden elegir nuestra tierra, la provincia de Albacete, como un destino al que visitar. Y si se dan cuenta, yo he dado una vuelta para hacerme una idea de cómo estaba, el pabellón de Castilla-La Mancha es el que más afluencia de público tiene. Y yo estoy convencido de que es porque hoy Albacete está presente en Fitur. Venga, te vamos a poner a prueba. Si te para alguien de aquí te está preguntando, véndenos Albacete, ¿cómo se lo estás vendiendo? ¿Qué le estás sincretizando en un minuto? No, yo lo que les digo es que, ¿qué quieren? Y dependiendo de lo que quieran, los mandamos a un sitio u otro de la provincia. La provincia de Albacete tiene de todo, tiene un denominador común, que es la calidad que le damos al turismo, la buena acogida, la simpatía de su gente, esa riqueza gastronómica que tenemos en cualquier rincón de la provincia, y luego, pues para gustos los colores. Si uno lo que quiere ver son nuestra semana de pasión, pues evidentemente Tobarra, Hellín, Albacete, Chinchilla, tiene muchos sitios donde elegir. Si quiere belleza paisajística, pues nuestras dos sierras, cualquier cosa que quiera. Y si quiere pasárselo bien, pues en cualquier sitio, por ejemplo en septiembre en la ciudad de Albacete, se lo puede pasar de escándalo. Cualquier rincón de la provincia merece la pena visitarlo. Además, en un minuto lo has hecho, ¿eh? Has cumplido. Pues me alegro de que haya sido así. Muchas gracias, Santi. Muchísimas gracias a vosotros. Yo creo que sí, ha sido un pelín corta, pero todos saben que aquí en Fitur el tiempo es oro y bueno, yo creo que ha sido una exposición unos 45 minutos aproximadamente en la que hemos intentado pues mostrarle al mundo entero cómo es la Semana Santa de Tobarra y recordarles que ya tenemos una declaración de 30 años de interés turístico nacional. Entonces, bueno, pues hemos quedado satisfechos. Nos hubiera gustado que hubiera habido un poco más de tiempo para poder mostrar un poco más nuestros toques típicos, nuestros redobles y tal, pero bueno, el tiempo es oro, como hemos dicho, y esto es Fitur. Habéis tenido la oportunidad de tocar el tambor en el escenario y fuera del escenario, te lo digo porque hace 2 o 3 años allí no le dejaron tocar, vosotros habéis podido tocar perfectamente, o sea que por lo menos la gente del pabellón ha escuchado el tambor tobarreño. Sí, nos lo plantearon en un principio, luego no sabían si iba a ser viable o no. Y nosotros, pues la verdad es que cuando terminó nuestra exposición, como lo teníamos contemplado, hemos actuado y hemos salido tocando el tambor. Nadie nos ha dicho nada, así que hemos dado la vuelta al pabellón, hemos pasado por todas las comunidades que tenemos aquí en el pabellón número 7 y bueno, pues hemos disfrutado también del tambor, tanto en el escenario como por todos los stands que tenemos aquí alrededor. 30 años de declaración de Semana Santa de interés turístico nacional. Se lo preguntamos a Vizcaíno en el acto que se hizo y nos dijo que ahora mismo lo veía un poco inviable, pero yo te lo pregunto a ti también. Porque más que nada porque hay otras poblaciones que se están adelantando. ¿Se puede, es factible pedir la internacionalidad para Tobarra? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos que ser ambiciosos. Llevamos 30 años, que es una proeza. O sea, como bien han dicho los compañeros en otros medios, hemos sido precoces y pioneros en muchas cosas y de hecho llevamos 30 años de declaración de interés turístico nacional y eso quiere decir que Tobarra tiene una trayectoria
de su Semana en Santa bastante amplia. Entonces, ¿por qué no ver más allá de nuestras fronteras e intentar pedir la internacionalidad? Creo que se ve que con trabajo y con ambiciones se puede llegar a cualquier sitio y bueno, pues no se ve descabellado que en el futuro podamos ser igual que Jin, Semana Santa declarada de interés turístico internacional. ¿Hay ya algún expediente? ¿Se está trabajando ya? Tenemos algunas cosas vistas, pero bueno, esto como tiene que ir con pies de plomo todo, vamos trabajando poco a poco y viéndolo de la mejor manera posible. No, bueno, hay otras, se hablaba de Cieza, por ejemplo, Jumilla creo que también la ha pedido hace 2 años, no son mejor que nosotros, ninguno de los dos. Con respeto siempre, si nos está viendo alguien de Cieza y de Jumilla, aquí cada uno tiene el hecho diferenciador, igual la pueden conseguir ellos que Tobarra y Jin, que cualquier otra población que tenga este hecho diferenciador, como es el tambor. Claro, que nosotros nos une y nos diferencia de muchas Semanas Santas, es el tambor. Agramón, Jin y Tobarra tenemos la suerte de compaginarlo con nuestras Semanas Santas y compaginarlo con nuestras procesiones. Cada uno en su ámbito y respetando la mayor de los respetos hacia nuestras cofradías y nuestras cofradías hacia nuestros tambores. Como siempre decimos, en Tobarra, por ejemplo, no se ve el tambor sin procesión y la procesión sin tambor. Son hechos que tienen que ir cogidos de la mano, tanto en Ellín como en Tobarra como en Agramón, porque creemos que es lo que nos diferencia del resto de Semanas Santas de España. Y eso tenemos que aprovecharlo y vivirlo bien y saber que en otras Semanas Santas de España muy importantes no tienen tambores. Y la repercusión que tenemos con nuestros tambores es bastante amplia. Y ya para terminar, hablamos de fechas. El otro día se presentaba también aquí Mula, la Exaltación, 2018, 2019 tenemos en Agramón, 2020 también Alcoriza y 2021 lo habéis pedido de Tobarra, Pelu. Bueno, estamos trabajando, la Asociación Amigos del Tambor está trabajando en ello, está elaborando un dossier con ciertas viabilidades para poder hacerla. Evidentemente necesitamos el apoyo de nuestros ayuntamientos, de nuestra Junta de Comunidades, de nuestras diputaciones, y porque si no sería inviable poder hacer una jornada de exaltación. No quiero adelantar nada, pero sí es verdad que he de decir que estamos trabajando para que, si no vamos con el 2021, el 2022 podamos estar volver a hacer una jornada. Se hicieron en el año 89, se volvieron a hacer en el 2000. Yo creo que Tobarra ya se merece volver a organizar una jornada de exaltación del tambor y el bombo. Es lo mismo que decía tu alcalde, ¿eh? Que ya os lo merecéis, que ya toca hacer otras jornadas. Sí, yo creo que sí. Además, junto a creo que Jin y otras poblaciones, somos creo que de las poblaciones que más desplazamos tamborileros a las jornadas. O sea que en Tobarra gustan las jornadas. Aparte de participar en la Semana Santa, también nos gusta participar en lo que son las jornadas de exaltación, donde desplazamos a muchos tamborileros, y yo creo que debemos de empezar a trabajar ya seriamente para poder organizarlas, porque como bien hemos dicho, que yo creo sinceramente que nos las merecemos. Bueno, la verdad es la visita fundamentalmente de Jin va en dos motivos. Primero, pero bueno, el diferente material que hemos enviado, como todos los años, que es de bastante aceptación, porque es un material bastante ilustrativo de todo lo que tenemos en Ellín. Pero aparte de eso, hemos aprovechado la visita a Fitur porque hace días se pusieron en contacto con nosotros de diferentes comunidades autónomas para mantener en el marco de esta feria, que es la más importante de turismo a nivel internacional, mantener una reunión con la Concejalía de Turismo para promocionar sobre todo Ellín en diferentes comunidades autónomas, concretamente en el Principado de Asturias. He acabado de tener una reunión con representantes de esa comunidad para potenciar la visita de ciudadanos de esa comunidad a Ellín. Me han estado preguntando por las diferentes visitas guiadas que podamos tener y sobre todo el patrimonio que tenemos, las festividades, se han interesado por la Semana Santa, por la feria, pero sobre todo por nuestro casco antiguo, algo importante porque a veces siempre la gente
pregunta por la Semana Santa, que también he dado toda la información cumplida, pero se preocupaban sobre todo por las diferentes rutas que tenemos en el casco antiguo, sobre todo la ruta árabe, les ha llamado bastante la atención. Quiere decir esto que este tipo de feria hay que aprovecharlas, hay que aprovechar la coyuntura y sobre todo los espacios que podemos para promocionar todo lo que tenemos en Hellín, que a veces, como yo siempre digo, se diluye porque esto es muy grande, ya vosotros mismos lo habéis visto, pero vale para eso, para tener ese tipo de encuentros y que realmente pues muchas oficinas de turismo también me han llamado para contactar, para compartir información. Nos enviamos diferente material durante todo el año y son diferentes oficinas de turismo, sobre todo de la región de Murcia y también de la provincia de Alicante, que hemos mantenido y vamos a mantener ahora también reuniones para intercambiar pues trabajo de dichas oficinas. Yo creo que la presencia allí en Fitur es importante y ojalá, y estoy convencido que el año que viene vamos a tener una presencia mucho más importante con la jornada de exaltación del tambor y el bombo, que ya son una realidad, que las vamos a presentar aquí en Fitur, y también ojalá que sea una realidad la apertura del Parque Arqueológico del Tomo de Minatera, que es algo, una espinita clavada que tiene este concejal, aunque no, siempre digo lo mismo, no es de turismo, es patrimonio, pero creo que tiene una importancia importantísima para lo que es el turismo de Hellín. Bueno, pues este año le hemos dejado el protagonismo a Tobarra, ¿no? Y el año que viene ya nos tocará a nosotros con Agramón y con Hellín, así que gracias. Javier Morcillo, el concejal de turismo de Hellín, que también queríamos hablar hoy de nuestra ciudad. Hoy tenemos comarca, tenemos mucho espacio, como decía, en Fitur. Hemos conocido ya Castilla-La Mancha, provincia de Albacete. Vamos a seguir recorriendo otros pabellones, otros stands de Fitur. Que solemos visitar cuando venimos a Fitur, nuestros vecinos de la región de Murcia, en este caso, bueno, pues han hecho ya la presentación de todos sus actos, pero tenemos aquí todavía que nos queda un personaje, de, en este caso, de Lorca. Fernando Pardo, alférez del Castillo de Lorca, de la Fortaleza del Sol. O sea, ahí estoy. Bueno, caballero de Alfonso X el Sabio, Castillo de Lorca, muy reconocible para todo el mundo que entra a Lorca o que pase de largo. Así que, ¿qué hace un alférez en Madrid ahora mismo? Promocionar el castillo y luchando, luchando. 4 días a caballo me ha costado llegar aquí. 4 días. Parando. 4 días desde Lorca, que no está mal. Sí, pero se tardaba más. He parado. Seguro que vosotros habéis tardado menos porque tenéis más de 100 caballos, ¿verdad? Por ahí estaremos. Bueno, si me dices 200, ya hay mucha. Pues defendiendo, pues aquí estoy defendiendo, luchando, lo que estoy haciendo. Bueno, ahí en esto que es una teatralización, ¿qué hacéis? ¿El Castillo Lorca? ¿Cómo se puede visitar? Porque en el castillo hay visitas teatralizadas y estamos nosotros los actores y recreamos el siglo XII y siglo XIII. Bueno, aparte, luego Semana Santa, que recreamos la Biblia, parte de la Biblia. Eso te iba a decir, que vosotros recreáis, tenéis varios aspectos. Sabes que en Hellín gusta mucho también la Semana Santa, sí, claro, internacional, como la de Lorca. Y bueno, pues ahí estáis, ¿no? También promocionando en Fitur. Exactamente, promocionando la Semana Santa. Y para decirle a la gente de Hellín y recomendarles y animarles que vayan a Lorca a vernos en la Semana Santa. Bueno, seguimos conociendo stands y aquí estamos ya en Aragón, aquí con el famoso jamón de Teruel. Vamos a hablar de esta provincia que ya saben que también es muy reconocible en nuestra comarca porque la conocemos perfectamente de la jornada de exaltación del tambor, la ruta del tambor y el bombo, Raquel, que estáis promocionando aquí, igual que otros atractivos turísticos de Teruel y de Aragón en general. Efectivamente, estamos aquí en Fitur promocionando la provincia de Teruel y desde luego pues uno de nuestros reclamos es el tambor, muy conocido, la ruta del tambor y el bombo de la provincia de Teruel. La conforman 9 pueblos y bueno, pues la famosa rompida de la hora, que es lo que hacemos en Teruel.
bueno, en Teruel, en los diferentes pueblos de la comarca de Teruel. Pero, diferentes pueblos de la comarca que nos coge lejos desde allí a nosotros, pero bueno, vosotros sí que tenéis unas diferencias muy notables, ¿no? Nosotros a lo mejor os vemos más parecidos, pero sí que es verdad que cada pueblo es muy distinto en el toque y en los actos del tambor. Cada pueblo tiene su toque y sobre todo, bueno, pues como decíamos, esa rompida de la hora en todos los pueblos es a las 12 de la noche del Jueves Santo, donde todo el pueblo y los visitantes que les gusta el tambor salen a la calle y es impresionante, exceptuando en Calanda, que en Calanda se hace el viernes a las 12 de la mañana. Y bueno, pues coger sitio es complicado. ¿Habéis tenido tambor este año? Porque sí que sabemos que otras veces cuando hay jornadas de tamborada nacional ahí han venido tamboristas, no sé si en esta ocasión en Fitur habéis tenido. Este año, bueno, estuvieron los tambores de Calatayud, que también es Aragón, por supuesto, pero no, de Teruel este año no han venido, pero sí que hemos estado otras veces, porque el tambor de Teruel, pues bueno, donde va, triunfa, como se suele decir. Y empezando ya el cartel de la Ruta del Tambor y el Bombo, de interés turístico internacional también, y ya, bueno, pues supongo que toda la gente invitada a visitar esos pueblos, ¿no? Invitamos a todos los amantes del tambor a que vengan a la provincia de Teruel, no solamente por el tambor, sino por todos los atractivos que tiene Teruel, porque bueno, pues a nivel patrimonial, a nivel natural, pero también a nivel gastronómico, este jamón que estabas comentando al principio, pues en Teruel siempre sabe mejor, pero también la trufa, que estamos ahora en la época de invierno, hasta mediados de marzo, incluso finales de marzo, pues la temporada de esa trufa negra Tubérmelanos Porum, que el sabor es impresionante y que hay que probarla en Teruel. Ha quedado hoy solo de Fitur, pero bueno, ¿cómo has visto a la gente? ¿Ha venido? ¿Se ha interesado? Pues tengo que decir que Teruel hemos triunfado, porque cada vez éramos la gran desconocida y yo creo que cada vez son más los que conocen la provincia de Teruel y los que repiten, porque el que conoce la provincia de Teruel yo creo que repite porque tiene mucho que ofrecer.
Bueno, pues estamos también aquí en el pabellón, porque esto ya es un pabellón, en el stand de Andalucía, que es el más grande sin duda de todos los que hay de las regiones. Nos hemos venido a Jaén porque ya sabéis que compartimos también fronteras con Jaén, la Sierra de Segura, ¿no? Esa sierra también que compartimos, Sierra de Cazorla, que vosotros la expandís. Y bueno, Andrés, además nos estabas hablando de esa relación que hay con la Sierra de Segura, pero es que también nos estabas hablando incluso de un posible, una especie de hermanamiento, eso no lo conocíamos ya. Bueno, la verdad es que es una cosa que llevo pensando varios años, que es nueva, porque es que no sé si sabéis que en Cazorla Pueblo existe la única iglesia, dicen, de Europa sobre un río, justamente sobre un río. El río pasa por debajo de una iglesia que la construye un paisano vuestro que es de Alcaraz. Andrés de Vandelvira viene a Cazorla, secretario de Carlos V, y edifica una iglesia en Cazorla Pueblo, sobre un río. Entonces, para eso hace una bóveda que tiene casi 500 años. Entonces, se hay una visita que se incluye, que se pasa, se interpreta la iglesia y se pasa por debajo de esta iglesia. Entonces, nuestra relación con ustedes es lo de Andrés de Vandelvira, ¿no? Entonces, yo recomiendo a la gente, cuando hago la ruta por el parque, que vea Hornos, Segura de la Sierra, y vaya a Hellín y al nacimiento del río Mundo y Alcaraz. Esa es una de las rutas que yo recomiendo a todo el mundo que pasa por Cazorla, vamos. Porque es que eso, claro, es que es algo curioso, porque es una sierra compartida entre varias regiones, pero sí. Aquí muchas veces a nivel institucional se intenta cortar, pero la geografía no se puede cortar. La gente, el turista, cuando viaja, no le puede decir que no vea una cosa, que no nada, nada, porque ellos vienen y quieren lo mejor. Entonces, si la sierra es Sierra de Segura, Sierra de Cazorla, y la Sierra de Segura compartida con Alcaraz, pues se la recomienda. Hay sitios para ver, Hellín, lo que tenía allí montado también. Creo, no me acuerdo exactamente, pero hay uno de las fábricas de bronce más grandes del mundo, vamos. En Riopas, sí. En Riopas, no sé, el nacimiento del río Mundo, un centro también de naturaleza que hay en la dehesa, en Riopas, vamos, que la gente está encantada, ¿no? Y luego, bueno, pues hay que cuidarlo, ¿no? Porque vaya mala experiencia que tenemos, además en las dos regiones, con Yeste, con el incendio, y con Segura de la Sierra, que fíjate, se ha resarcido ahora, y le han dado el título de uno de los pueblos más bonitos de España, pero qué mal lo pasamos este verano con los incendios, ¿eh? Sí, bueno, Segura de la Sierra, donde se produjo el incendio, que es uno de los pueblos más bonitos de España, la verdad es que está un poquillo castigado por los incendios, pero bueno, se va a recuperar y esperemos, bueno, ir allí para ver volar también al quebrantahuesos, que es una zona que compartimos también con Alcaraz, y nada, que vengáis por allí, que también seréis muy bien recibidos. Bueno, pues continuamos recorriendo Fitur, hemos visto Tobarra, hemos visto el stand de Castilla-La Mancha, hemos recorrido todo el pabellón con todas las regiones de España, y aquí termina Andalucía, así que nos vamos a entrar en otro continente. Vamos también a conocer otros países, en este caso de América. Thank you.
Bueno, pues desde aquí, desde el pabellón de América, nos hemos sentado, nos hemos acomodado porque aquí nos piden relax. Es lo que nos ofrecen, en este caso desde República Dominicana. Nosotros no vamos a parar, vamos a continuar y vamos a conocer un poco más este país. Vamos a conocer desde dentro este país caribeño, República Dominicana, donde lógicamente recibe muchísimo turismo al año. Estamos aquí con Prudencio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ferdinand, que eres responsable del área de prensa de aquí de República Dominicana, del stand de Fitur. De Fitur, para el Ministerio de Turismo. Bueno, un gran placer tenerlos ustedes por acá visitándonos. Pues como parte de la República Dominicana, nuestro stand apoyando cada año esta nueva edición, esta nueva oferta de Fitur 2018. Turismo internacional que, bueno, tiene presencia aquí, tenéis vosotros, uno de los países más turísticos del mundo, por lo menos desde Europa, hay muchísima gente que visita República Dominicana. Nos llaman el rey del Caribe, así estamos posicionados porque son muchos los viajeros que llegan desde Europa a visitarnos, pero todo el que va allí conoce lo que es el destino de Punta Cana, que es el lugar más turístico que tenemos allí, pero que en esta edición queremos ofertar lo que es la otra cara de República Dominicana. Ver un poco de lo que es el turismo sostenible, el turismo comunitario, salir un poco del relax, del ocio e irnos un poco a nuestra ciudad colonial, nuestro casco histórico, que es el mayor atractivo que tenemos en Santo Domingo. Pero no solo esto, invitarlos a irnos a la cordillera central, donde hay naturaleza, donde hay turismo ecológico, los deportes extremos, lo activo, como es el rafting. Allí no hay playas, allí hay ríos, hay montañas, hoteles de montaña. Tenemos lo que es el rafting, el rappelling, parapentes, que nadie se imagina que hay parapente que vas a volar por los aires por allí. Y además, una cordillera con una vegetación impresionante, rica en producción agrícola. Producimos fresa, la gente nunca se imagina que tenemos fresa en República Dominicana. Tenemos vegetales, las frutas, todo esto. Exhortarle a la gente que conozca esto es distinto. Pero si te vas al nordeste del país, nos vamos a Samaná, la península de Samaná. Ahora tenemos como parte de la naturaleza el santuario marino más importante, que son las ballenas jorobadas que nos llegan a visitar cada año. Miles de ballenas llegan al Atlántico, a las aguas más cálidas, para tener su ballenato. Y de verdad que es lo distinto que tenemos. Es un país que, bueno, no lo estás vendiendo muy bien. Y hay mucha gente que puede pensar, ¿es caro ir al Caribe ahora mismo? Mira, hay muchas ofertas, hay muchos paquetes que desde acá, desde las agencias, por internet se pueden conseguir. Pero lo importante de esto es que cuando tú te compras un paquete, tienes todo incluido, tú tienes el ticket aéreo, tú tienes el hotel, tienes los transfer que te dan, hotel Punta Cana, Punta Cana hotel, o sea, y tienes un todo incluido, pero esto no quiere decir que aunque tengas ese todo incluido dentro del resort, no salgas a conocer, porque hay mucha oferta, hay muchas actividades que puedes hacer, muchas excursiones, de verdad que nuestro destino oferta bastante. Gracias. Pues hoy domingo 21 de enero, este año ha tocado domingo el día de venir aquí, el día de Albacete. Hemos conocido no solo el stand de Castilla-La Mancha, no solo Tobarra, que ha sido muy importante, hemos conocido además esas dos noticias, va a pujar por ser internacional Tobarra y además esa jornada de exaltación para el 2021 o 2022 y por supuesto esta conmemoración del 30 aniversario. Lo hemos vivido aquí con todos los tobarreños que se han desplazado, hemos vivido el stand de Castilla-La Mancha y el resto de pabellones. Así que desde aquí el reportaje Fitur, nos marchamos para casa, gracias.